¿Por qué mi proyecto de energía solar no funciona? ¿Por qué los paneles solares no están cargando mis baterías? Si en el papel hago el cálculo y hago el cálculo y me funciona en el papel, pero en la vida real no. Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Bien, lo primero que debemos de tener en cuenta es que no es solamente hacer el cálculo en el papel. Hay que hacer las validaciones entre la compatibilidad que tengamos en el circuito de paneles solares versus la compatibilidad que tengamos en el controlador de carga. Y esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Este error es muy común en novatos relacionados con la energía solar. Por ejemplo, si tenemos un panel solar de 605 vatios pico, Canadian Solar, que da más o menos unos 40.5 voltios y más o menos unos 18.52 amperios, este voltaje que nosotros estamos teniendo en cuenta es el voltaje en VOC. Y esa corriente es la corriente del ISC. Bien. Los novatos, ¿qué hacen? Solamente tienen en cuenta la potencia del panel solar. No tienen en cuenta el voltaje en VOC y la corriente en ISC. Por ejemplo, si tenemos otro panel solar, un panel solar Ginkgo solar de 615 vatios pico, los Ginkgo Tiger se caracterizan porque tiene mayor tensión y menos corriente, mientras que los Canadian se caracterizan porque tienen poco voltaje y más corriente. Si ves la diferencia número uno, no es solamente llegar y buscar el panel más barato, no. Algunas personas cotizan, por ejemplo, o hacen sus cálculos con Canadian y al final dicen, no, mejor me voy por Ginkgo. Y ahí tienen el primer gran error. Miren que son muy distintos, porque es que el Tiger, vamos a colocarle acá el Tiger de Ginkgo, y por acá tenemos el Canadian, son muy distintos. Miren que por lo menos el Tiger trabaja más o menos a 50 voltios en VOC y a unos 13 amperios en ISC. Si te pones a hacer tu arreglo de paneles en el papel, por ejemplo, tenés un cálculo que te da tres paneles. Tenés un cálculo que te da tres paneles solares. Y los vas a conectar en serie, así bien, bien chévere, bien bacano. Este arreglito lo calculas en el papel utilizando Canadian. Entonces son panelcitos de 605 vatios. Porque lo que has calculado en tu banco de paneles ha sido 1800 y pico. Vamos a sacar acá la calculadora chancera que tanto les gusta a ustedes. 605 por 3 son 1815. Miren, la potencia de esto es 1815 vatios pico. Ahora, la tensión, el voltaje total de ese arreglo va a ser 40.5 por 3. Estaríamos hablando de 121 voltios, 121.5 voltios en VOC. La corriente sería la misma, los mismos 18.52 amperios en ISC. Eso es lo correcto, hacer el berraco plano de lo que vas a montar y hacer la sumatoria de tensiones, hacer la sumatoria de corrientes, porque es que después vas a ir al controlador. Digamos que el controlador de carga que tienes es un controlador IPiver. Es un controlador IPiver MPPT, por supuesto, de 48 voltios a 60 amperios. Si nos ponemos a leer la ficha técnica del controlador, el controlador nos dice, vea, es que yo le aguanto hasta 150 voltios en VOC. Él dice, máximo PV max. Te aparece así, PV max, VOC, es igual a 150, pero te aparece otra lectura que es 138 voltios. ¿Qué significa eso en el controlador? Y esto es un error muy común en los novatos.
que los novatos llegan y ven la tensión máxima a 150. Sí, pues si estamos por debajo de los 150, el controlador no se va a dañar. Pero el controlador de una vez nos dice, vea, métame hasta 138, porque es que si metes más de 138 voltios, no lo voy a aprovechar. Si metes 140, no me voy a quemar, porque aguanto hasta 150. Pero no voy a aprovechar el excedente. Entonces, por eso los paneles ahí, habrá unos momentos del día donde está pegando el sol muy duro y se desconecta el controlador, porque le das más de 138. Eso tenés que evaluarlo muy bien con tu proveedor y con la ficha técnica, porque todos los controladores son distintos. Lo mismo pasa con el voltaje mínimo. Si estás por debajo del voltaje mínimo, el controlador se apaga. Si superas el voltaje máximo, el controlador se apaga, se bloquea o se puede quemar. Siempre nuestro arreglo tiene que estar, y escuchen esta regla de oro, esto es un arreglo, nuestro arreglo tiene que estar más o menos por encima del mínimo, por ahí un 30%, y por debajo del máximo, por ahí un 15, un 10%, ojalá más o menos entre un 15 y un 20%, para que estemos más o menos en la mitad del máximo y el mínimo, bueno, por encima de la mitad, pero no tan cerca del máximo y tampoco tan cerca del mínimo. Porque es que si estamos, a ver, les explico de la siguiente forma. Si está lloviendo, si pasa una nube y el controlador y el voltaje de nuestro grupo de paneles se cae por el mínimo, automáticamente no te está sirviendo eso para nada, no te va a cargar. Pero si cuadraste tu arreglo muy cerca del máximo y está pegando el sol muy duro, también el controlador se va a desconectar. Por eso es muy importante validar eso. Mira, si este arreglo nos dice que tenemos un VOC de 125, estamos manejando la tranquilidad tranquilamente, estamos bien, bien chéveres ahí, porque es que 125 estaría muy por debajo, está por debajo de los 138 que recomiendan que sea el máximo, y estaríamos muy por debajo del máximo, que son los 150. Pero bueno, otro error de novatos. Ah, es que lo que pasa es que Tiger de Jinko Solar sacó una promoción y me van a salir más barato los paneles de Tiger. Y entonces yo hice todos mis cálculos con Canadian y me voy a comprar los Tiger porque es que me ahorro una platica, ya me pagaron mi proyecto. Entonces me voy a ganar una platica extra porque me estoy ahorrando un dinero en la compra de los paneles. No, ahí también ya la embarraste, porque es que mira el análisis. En Jinko, los Jinko de 615, si hacemos el cálculo 615 por 3, me da 1845, mira, 1845 vatios pico. Ya crecimos allí, ¿no? Pero, el VOC del Jinko es 53 y son 3. Son 159, vea, 159 voltios en VOC. Y en ISC son 13 amperios. ¿Qué pasa eso? Cuando esté muy suave, el sol está lloviendo o está empezando el día, eso no va a dar 159. No, va a dar por ahí 125, 135, 138. Pero en el momento en que el sol está bien, bien elegante, como para cargar el sistema, automáticamente el controlador se va a bloquear, porque el controlador llega hasta 150, se recomienda hasta 138, y te pusiste a comprar esos paneles Jinko, y no te diste en cuenta que este trío me da 159. No estoy diciendo que Jinko es malo, no, Jinko es muy bueno, pero es que a la hora de hacer el diseño, un trío no te va a servir, porque vas a sobrepasar el VOC. Entonces no te va a servir. Ahí tocaría mejor 4 paneles, entonces por pares, 2 y 2, y tendrías un voltaje de unos 106 voltios, estarías bien. Estos controladores, si estamos trabajando a 48 voltios, por lo general lo mínimo que te van a pedir son 60 voltios para arrancar. Uy, ¿cómo así, profe? Es que es de 48 y pide 60. Sí, porque es que el banco de baterías no carga 48. El banco es de 48, pero no te va a cargar a 48. Él tiene que dar, el controlador tiene que dar un poquito más de 48 para poder que las baterías despabilen y comiencen a cargar. ¿Listo? Muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando con los super stickers.
Si de pronto no puedes apoyarnos con un super sticker, nos puedes apoyar con un like, comentando acá qué tal te ha parecido este video, en qué proyecto estás, cuéntanos desde qué lugar del mundo estás viendo este video. Te agradezco muchísimo por haber llegado a esta parte del video y espero que tengas muy en cuenta todo lo que explicamos el día de hoy para que tus paneles sí carguen las baterías y no vayas a tener esos tiempos muertos en donde el controlador se desconecta o por mucho voltaje o por poco voltaje. Muchas gracias.